Hola amigos, sean bienvenidos nuevamente a un video más de este canal, pues detrás de cámara la fuente confiable, el inigualable, ¿verdad? Este ya viene contame. El mero socao. ¿Cómo se llama? Marvin, güey. Marvin, ¿qué onda? ¿Cómo se ha perdido aquí? ¿Y vos? ¿Qué estás haciendo, no? Aquí jalando, loco. Este trabajo tengo hoy. Como vos me dijiste, que viniera a arreglar bien aquí. Sí, no, hay entonces que sacar yo todo lo que está allá también vos. Ah, sí, eso es lo que estoy arreglando ahorita. Bueno, todavía no les hablación vos, pero hay que dejar limpio. Para despejar, empezar a limpiar bien todo, para todo. Este, Anum, fíjate que Coche me llamó vos y por eso venimos nosotros aquí. Ajá. De que este, hay dos mujeres vos que tienen bronca con vos, no sé de qué se trata. Quieren venir a hablar con vos. De que vos estás hablando mucho en los videos, qué chingados, ¿cómo están las cosas? Este, mira, pues lo que pasa es que como yo con Doña Lupe, uh-huh, yo anteriormente, vos, ya hace como un año tal vez, uh-huh, ella estaba trabajando allá y la conocí en la bananera. Ella la tenían como escogiendo abrigo. Pero sí, entonces, ¿vos sabés de quién se llama? Sí. Entonces. Ya valí el riato. Ya valí el riato, entonces. Sí, de una vez para allá. Entonces, cuidado. Por ese motivo es, vamos, que ella piensa que yo tal vez algo voy a tocar un tema o qué, como está viendo ella también, y eso es lo que yo tengo también un poco de miedo, vamos. Pero cuando digo a todos, vamos, todos, y yo sé que no, ¿cómo se llama? Entonces yo me voy a defender, vamos. Este tubo hay que pegarlo para allá para que no se quiebre ni nada. Este dijo que iba. ¿Lo sacamos bien este tubo? Con esa persona, vos, de Michael. Ajá. Pues yo le dije, pues una de rato. Pegalo bien. Y su papá estaba hace un rato. Ajá. Su papá estaba. Este, yo le dije, yo me voy a adelantar y yo voy a grabar todo, le voy a grabar de más. Ya, si aquellos pues tienen problemas, se lo resuelvan. Porque como vos me dijiste, va, este, mira, me dijiste vos, allá hay trabajo, me va, entonces yo me vine a hacer esto. Uy, vamos a ver que son familiares de mí, güey. A tener limpio, va. A ver, vos, yo no sé, yo problema de número quiero marcar. No, pues. Oye, el problema de Anum, él sabe dónde se mete. Pues sí. ¿Qué feo, pues, sí, ¿sabes dónde se mete la Anum? No sé, tal vez, vamos a ver. Se mete en Michael. Sí. Michael. Ya, llegué, yo no la aguanto. Cuidado, por tócalo, su cabo. No sabes de qué. Hierro contra hierro, no hay problema. No hay problema. Pues. Sí, nada, está fácil aquí. Vos, todo lo que sea, todo eso también hay que quemarlo. Una vez ya. Ese fregado de huicho está ni en qué se anda metiendo, bo. Son los problemas de huicho, bo. Ya parece Marvin, bo. No, hombre, hermano de Marvin debe ser. Mira, talega, todo lo que sacaron de piso y todo el verguero, ya viene aquí, hombre. Uh-huh. Todo lo que sacaron de piso también se va para afuera. ¿Se lo hubieran sacar entonces? Un fumador, le voy a pedir huevo, man. Ah, tu matúa también. Para la cara de ellos son vos, huicho. Buenas. A ver, ¿quién? Ahí está, no, voy a ver allá. Buenas, huicho. Buenas. Aquí venía con usted a platicar un asunto, ¿vieron? Pero hace para acá, güey. Fíjense que yo venía aquí con ustedes porque se acuerdan los videos que hicimos anteriores, va. Ajá. Y pues yo vi unos videos de que usted anda hablando un montón de mierdas, de. Así cuál va usted, como le dije yo ese día a usted, que sí. De lo que. Ajá, de lo que había pasado. Sí, porque como digo, va, que cuando los conocimos en la bananera, de que cuando usted estaba. Este, yo la conocí pues porque como estaba en cosecha y entonces usted estaba, creo que doblando agribón, estaba ahí escogiendo bolsas, ¿verdad? Para el día. Sí, ahí estaba, pero como le digo, va, ya eso ya pasó, pero lo que a mí no me gusta es que usted ahorita está hablando un montón de mierda, va, y le acusa que hasta de su mujer habla, y usted no tiene que andar hablando de la mujer, porque usted es hombre, no es mujer. Sí, sí, si usted quiere ser su mujer, yo le puedo prestar una minifalda. Y la puedo pintar para que se mire como una mujer, porque sí, yo creo que un hombre no tiene de andar derecho de hablar de una mujer. No, pues yo como digo, va a ser. Porque si su mujer va a llegar a la casa a alegarme, yo le voy a volar verga, yo le tumbo ver a quien se me ponga enfrente, porque usted sabe muy bien, usted me conoce,
como soy yo, yo por buena onda soy buena onda, pero por culera soy culera. Ah, sí. Y si usted me va a andar chingando, volviendo a hablar mierda, yo soy capaz de volarle verga a usted. Sí, la verdad que yo, como digo, es cierto, como usted tiene razón. Pero yo no, porque, ¿cómo se llama? Yo voy a sacar algo de usted, porque a mí tampoco no me va a gustar, va, que hablen de mí, entonces yo no voy a hablar de la persona. Pues sí, pues por hoy yo le vengo a participar antes de que pasen las mierdas, porque a mí sí no me gusta. Tiene porque razón. Si usted va a andar hablando, porque a mí me contó un muchacho que usted le había contado babosadas mías con usted, de lo que había pasado entre los otros. No, yo le dije que iba a pasar, pero no, que no se descubriera la mierda. No sé con quién, a quién fue que se lo dijo. Pero usted sabe a quién se lo dijo, porque usted sabe muy bien con quién puta fue a hablar. Y a mí las mierdas a mí me emputan. Sí, eso es porque cierto. Porque usted es hombre, si usted va a comer una mierda, no tiene que contar lo que se anda estando. Es cierto, eso es porque cierto. Porque mire que hasta su mujer anda hablando de lo que se anda. Sí, es cierto. Y ustedes dejan de estar grabando también, porque esta mierda no es con ustedes, es con él. Pero el problema no es con ustedes, ¿oyeron? Esta mierda es con ellos. Porque él es el del verguero de todo esto. ¿Pero qué no hablas con vos, Wicho? La contramina no, no, la verdad que como ella dice, no, porque la mujer va a ver el video. La mujer va a ver el video, me va a ir a llevar a mi casa y con la familia. ¿Estás hablando de ella? Ah, yo estoy hablando de ella. Que pero vos estás hablando de ella. Pues la verdad, yo por lo que sé, no, va, pero ella está diciendo, va, que yo estoy hablando de ella, entonces no sé si ella está segura, va, para decir, entonces si yo sé que sí, como decimos, va, hay pero que traer. ¿Ustedes son algo qué o fueron? Fuimos. Fueron algo. Sí, pero como le digo ya, yo, mire, fue usted. Yo le digo a él que lo que pasó entre él y yo, eso que quede atrás, que no lo ande negando, que no ande diciendo la verdad. ¿Usted lo que no quiere tener problema con la...? Con la mujer de él, ni con mi marido. Si los otros tuvimos algo que ver, fue escondida que los otros andaban en la chingadera. Pero que no ande hablando ni mierda, porque si la mujer me va a ir a llegar a la casa, yo le vuelvo verga a los dos. Y el que puta va a llegar. Porque sí, vos sabés si vos me conocés como hijo de India, yo, güey. Todos, como decimos aquí, todos no somos ladinos, hijo, todos somos indios, porque hasta yo soy indio, no. Pero no tenés que hablar de una mujer, porque hablar de tu mujer, hasta de tu propia mujer, andás pelándole el culo. ¿Qué hombre pela el culo a la mujer? Eso no será un hombre. Sí, eso sí tiene razón. Va, entonces, ¿qué putas? Yo por eso vengo aquí con vos y te digo, si yo voy a escuchar que andas hablando más mierdas mías, o esa persona me va a contar, yo no culpo. Y Micho, si tu ¿pero mujer... alguna vez has dicho algo de ella, pues? ¿O qué hubo entre ustedes, bro? Porque... es que mira, pues, eso está así en aquel tiempo, cuando ya hace un año. Nosotros, no sé si ya ella, mucho, ¿no? Otra cosa, va, un año tiene eso que ella todavía no tenía el marido que tiene ahorita. Solo estaba ella y más que todo ella. ¿Y vos tenías mujer? ¿Ah? ¿Y vos tenías mujer? Ah, en ese tiempo no tenía mujer yo todavía. Entonces, por eso es que ella está y me viene a reclamar, va, que yo estoy. O sea que vos con ella, no fue con ella entonces. No, conmigo fue el verguero. Bueno, supuestamente él me encontraba en la calle y me dijo que quería hacer algo conmigo. Ah. Vine y yo le dije, no, porque yo no estoy pensando en hombre todavía. Y así se lo dije en su cara. Sí. Ah, bueno, me dijo. Y se fue con la mamá. Y se fue. Se pero como yo no sabía de lo que él había platicado con ella. Y que se llegó a la casa, que cosa, la, con un yumbre golosina. Va, estuvimos ahí todo y él me abrazó, más por chingar, me abrazó. Ya después, porque me dijo que con mi mamá era que iba. Sé que se quería comer doble el mandado. Mamá e hija se quería. Se quería volar. Se quería volar a la dos. No, hombre, tampoco, Leo. Sí, porque estaba enamorando a usted. Sí. Estaba enamorando a la. O sea, pero sí hubo algo entonces ahí. ¿Vos cómo se llama? Fíjate lo que yo pregunté. Pero sí hubo algo y si andas de hablador, obviamente tu mujer va a pensar que es reciente. Y obviamente. Que todavía andamos. Ajá, eso es cierto. Pero como dice él, que ay, que la mujer. No, porque yo he visto los videos, que ajá, la mujer aquí, que la mujer allá. Entonces, si él vio qué clase de mujer es él, entonces, ¿para qué puta se juntó con esa mujer? Es ¿para qué te juntaste con ella? Ajá. Como te vuelvo a repetir, el hombre no tiene que criticar a la mujer, sea como puta sea la mujer. Ah, sí, porque como... porque si vos así te juntaste con ella o se la quitaste, más que todo, porque no fue tu mujer primero.
vos no. se la quitaste a otro hombre. No, eso está eso, vos tenés la culpa y por eso vos peleas con ella. Vos sabiste de qué pata cogía ella, entonces no tenés derecho a entregarle su nieta en su cara a tu mujer. Sí, porque como dice usted, él se la quitó a Mingo, él le quitó la mujer a Mingo y la mujer le fue a pegar a Mingo. Y eso no tenías que permitir vos de hacer esa mierda, porque vos viste que Mingo vivía con ella y no hubieras hecho esa mierda de ir a pegarle al pobre patojo. ¿Qué tal es? Pegale a Mingo, le decía a su mujer. Le pegaba y le pegaba, pegale. Y todavía lo puso de la mujer le pegó. Él le pegó a Mingo porque dice que estaba hablando mal de su mujer, miren. De mi mamá, eso. Yo no le pegué por eso, no, que mira, pues eso está así. Que yo le pegué a Mingo porque dice que Mingo estaba hablando de mi mamá, que mi mamá le pegaba con los trapos a mi mujer, por eso fue que pero yo mira, pues, el problema era tu mamá con ellos, no pero con como vos. Mi mamá, como ya es cristiana, pues ella, ah, no. Pero en la iglesia son una cosa y en la calle son una nieta. Eso es cierto. Y bájala, yo solo con el tarbanco, ¿sí? En la iglesia son una cosa y en la calle son una nieta. Es cierto. Vaya, entonces, ¿para qué puta sean santos? El verguero, ella tenía que ir a arreglar los problemas con él, no vos de ir a pegarle a él. Sí, eso es cierto, tiene eso razón. Eso tenés que hacer vos también. Yo como te lo vuelvo a repetir, que sea última y primera vez que yo esté escuchando esa mierda, porque si tu mujer va a llegar a la casa, lástima me va a dar. O sea que tal vez anda contando lo que pasó con usted. Sí, y a mí eso no me gusta. Como le digo, el hombre que come lo que come no tiene que andar hablando. Vos no tenés que andar divulgando si algún día tuviste algo que ver con ella, porque fíjate que... Y mamá le dijo al muchacho, fíjate que la casera que yo tuve de primero, doña Juliana, le dijo, tiene más mejor que mi mujer. Se viste, que se viste más mejor que mi mujer, que bien bonita se pone y que cómo se arregla y tiene más cuerpo que mi mujer. Si ella vio que la mujer era puro huesito, ¿para qué puta se juntó con él? Es cierto. Vaya, usted, ¿para qué andas hablando todo? ¿Para qué anda hablando? Si querías comer carnaza, pues tenías que gastar. No, de veras, es que esa es la babosada. Mira, pues, no solo comiste de lo que estás viendo enfrente y todavía lo están murmurando. Vos sabés que el que come callado come muchas veces. Sí, pero ¿Cómo habla de Mingo? Vos decís que Mingo está hablando de tu mamá, que Mingo aquí, y bueno, Mingo sabe simplemente que está diciendo que tu mamá le pega a tu mujer. Va, ¿y vos qué puta andas hablando? Date cuenta, es más peor. Está hablando de usted, va. Está hablando de mi persona. Sí, porque él comió y tú ahí andas divulgando. Y anda hablando la mierda. ¿Y eso no se hace? ¿Qué se hace cuando pasan esas situaciones ustedes? Ay, no tienen que hablar ni mierda, tienen que quedarse con la trompa callada. Es cierto, porque pues si no, pues... Si no, no le hacen... Por merecido. Que mira, pues, la cosa está hecha de que la mujer de aquel, pues, es algo arrebatada también, la mujer de este huicho. Yo no la conozco mucho, pero sí es algo arrebatada en ese sentido. No es de que terminen agarrándose con usted. Ahí es el que mire, porque si ella va a llegar a chingarme a la casa, yo a los dos les vuelvo a verla. Va, entonces, ¿cómo se llama usted? Doña Lupe. Doña Lupe, por ejemplo, usted aclara de que lo que ya pasó es hace tiempo, ¿verdad? Ajá. O sea, si ella alega... No...